bloque parlamentario del Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Miranda denunció que el gobernador Enrique Capriles Radonsky promueve hechos de violencia durante las manifestaciones registradas en toda la entidad. Se ha dedicado al tirapiedrismo de criticar al gobierno nacional única y exclusivamente mientras él no gobierna, sino que ahora está incitando a la violencia. Igual como lo hizo en el año 2002, cuando el golpe de Estado, cuando ha demostrado en el día de hoy una doble cara de que sí está de acuerdo con la salida, ¿no? Está justificando ahorita las acciones que se están dando en el Táchira. Por su parte, la presidenta del Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Miranda, Aurora Morales, anunció que es necesaria la creación de un modelo económico ajustado a las necesidades actuales de los venezolanos. Yo creo que nosotros los venezolanos tenemos que hacer una revisión del modelo económico de nuestro país. Y lo tenemos que hacer. Es un problema de carácter estructural que tiene un siglo. Para buscar nuestra propia vía, de no tener que depender de una renta petrolera. Se conoció que la próxima semana se estará llevando a cabo una sesión extraordinaria para rechazar las actuaciones del gobernador Enrique Capriles en torno a hechos de violencia. Con estas informaciones retornamos al estudio de Globovisión en Caracas.